¿Cómo así no estoy embarazada? Es claro que estoy embarazada. Yo me he hecho el test de gravidez, está aquí. Hice la prueba de embarazo y aquí constó que sí, yo estoy embarazada. Mi regla menstrual está atrasada. Yo tengo los síntomas. ¿Cómo que yo no estoy embarazada? ¿Y por qué mi prueba de embarazo ha dado positivo? Señora, mil disculpas, mas lo que podemos hacer es rehacer los exámenes, mas en todos los exámenes ha constado que usted no está embarazada. Usted no está grávida, señora. No, yo exijo que hagan otros exámenes en mí. Hay algo errado. ¿Por qué tengo un test de gravidez positivo? Los médicos también no entendieron. Los médicos también no entendieron el por qué. El por qué yo había tenido aquellos resultados. Ellos no entendieron. Y fue así que comenzaron a hacerme todos los exámenes nuevamente. Yo me quedé prácticamente unos 2 días en el hospital haciendo exámenes y exámenes más detallosos para poder descifrar qué es lo que realmente yo tenía. Yo no sabía específicamente qué es lo que estaba aconteciendo conmigo. Yo tenía miedo. ¿O será que he perdido a mi bebé? Pero en 2 meses perder un bebé no es común eso. ¿O será que he tomado alguna cosa? ¿He comido algo que tal vez me haya hecho mal? ¿Será que en el día de los exámenes incluso yo había comido? Y pues dicen que esos exámenes tienen que ser hechos en ayuno. En ayuno. Yo no lo había tomado en cuenta esa parte. Y estaba esperanzosa diciendo, debe ser eso. Solo que al día siguiente, ya cuando todos los exámenes salieron, el doctor mandó llamarme nuevamente a su consultorio y a su escritorio. Y allí adentro, el doctor comenzó a contarme lo siguiente. Por favor, doña Virginia, su amado esposo, por favor, siéntense aquí, yo voy a explicarles la situación. ¿Explicarnos la situación? ¿Cuál situación? Señora Virginia, usted realmente no está embarazada. No está. Doctor, ¿cómo eso es posible? ¿Cómo eso es posible? ¿Y por qué mi teste ha salido errado? Entonces, ¿por qué salió errado? Yo hice más de un teste. ¿Por qué salió errado? Nosotros llamamos eso de embarazo psicológico. La persona se convence que realmente está embarazada. Su organismo y mismo su organismo íntimo comienzan a producir un tipo de... Es un tipo de célula que da a entender incluso a los exámenes hechos en testes que sí, estás embarazada, mas no es. Es solo la producción mayor de esos artefactos que has producido. Eso no quiere decir que estás embarazada. Lo que estás teniendo, disculpe, mas lo que estás teniendo es un problema serio. Y pues es un problema que decimos que es un problema psicológico. Necesitas buscar urgentemente un psicólogo, un psiquiatra. Aquello no podría ser real. Aquello ha desmoronado mi mundo. ¿Cómo que yo no estaba embarazada? ¿Cómo que esto era un problema psicológico? Pero lo peor no vino ahí. Lo peor vino después. El doctor todavía me dice, y yo lo siento, mas usted no puede tener hijos. ¿Qué? ¿Cómo así?
Usted no puede tener hijos. Usted tiene un problema en su útero. Eso ha debido ser fruto de un aborto, fruto de una pérdida de un niño. Mas usted nunca va a poder tener hijos. Yo nunca voy a poder tener hijos. Yo nunca voy a poder tener hijos. Y yo lo siento, mas usted no va a poder tener. Usted, cuando hizo el aborto o la pérdida de su hijo, ellos no hicieron la limpieza bien y eso ha generado una infección. Esa infección ha complicado todo tu útero y pues está muy dañado, señora. Yo lo siento. Mas si ustedes quieren tener mismo un hijo, ustedes podían adoptar. Esa es la opción que muchas familias que no pueden tener hijos optan, ¿no? Pueden adoptar un niño. Hay muchos niños que necesitan de un hogar. Sabes, aquellas palabras me han destrozado. Aparte de tener un embarazo imaginativo, yo nunca más podía tener un hijo. Fue lo que ellos me dijeron. Y más que todo, fue lo que aquel médico me ha dicho. Que yo nunca podía ser mamá. Mi esposo vino el camino entero en silencio. ¿Cómo así que has abortado? ¿Has abortado? Cuando has ido a Bolivia, ¿has perdido a tu hijo o has abortado a tu hijo? Dime la verdad. Amor, ya es pasado, yo no quiero estar, yo no estoy bien, ya. Ya hemos discutido, ya hemos peleado, yo no estoy bien, está bien. Déjame en paz, por favor, yo no estoy legal, déjame en paz, ya. Déjame en paz. Yo no aguanto más estar así, yo no quiero más saber de eso. Déjame en paz, por favor. ¿Cuál déjame en paz? ¿Por qué me has mentido? Yo no te he mentido, ya. ¿Por qué me has mentido? Yo no te he mentido. ¿Qué droga? Yo no te he mentido nada. Me has mentido. Tú me has mentido, sí. Tú me has engañado, sí. Has ido a Bolivia y has ido a abortar. O sea, tú me has dicho que has perdido a tu hijo. Ahora me estás diciendo, juntamente con el médico, que es una consecuencia de un aborto. No, amor, no es eso. Entonces nunca vas a poder tener hijos. Y ese era nuestro problema diario. Discutíamos y la discusión siempre se basaba porque él quería ser papá. Es que yo quiero tener hijos, pero vos no puedes tener hijos. ¿Sabes? Siempre era ese problema. Era siempre ese problema. Mi hermano ya tiene sus hijos. Sus hijos ya están con 6 años. Y nosotros nada. ¿Sabes la gente? La gente también pregunta y a veces no sabe. La gente pregunta y no tiene idea lo que uno está pasando. Y no es solo preguntar. La gente llegaba a nosotros y nos decía, ¿y ahí? ¿Cuándo viene el bebé? ¿Para cuándo las guaguas? Pero no sabes qué problema esa pareja está atravesando. Nosotros teníamos problemas y nuestro problema era serio. Nuestro problema era serísimo, serísimo, serísimo. Yo no sabía qué hacer. Yo no sabía qué hacer. Yo no sabía qué hacer. Estaba tan desesperada, estaba tan frustrada. Y esa presión de mi marido era constante para mí. Mi amigo aquí de lado
Su esposa está embarazada. ¿Y nosotros? Nosotros ya no estábamos tan bien. Y ahora peor. Con esta situación, estábamos peor. Él quería porque quería tener un hijo. Yo quiero tener un hijo. Yo quiero tener un hijo. Mas ella decía, mas yo decía, pero amor, ¿por qué no adoptamos? No. Yo quiero un hijo que lleve mi sangre. Yo quiero un hijo que realmente sea mío. Yo no quiero adoptar a un hijo. Yo quiero un hijo que tenga mi sangre. Me echaba en la cara seguido. Es que vos has hecho eso, Virginia. Si vos no hubieses hecho eso, tal vez ahora estaríamos mejor. Tal vez ahora ya tuviéramos dos hijos. Pero gracias a lo que tú has hecho, Virginia, mira cómo estamos ahora. Gracias a lo que tú has hecho, Virginia, mira cómo estamos ahora. Discutiendo, peleando. Ahorita ya tuviéramos dos, tres hijos. Estaremos discutiendo de los hijos, no estaremos discutiendo de esto. Gracias a ti, Virginia. Gracias a tu comportamiento. Y ese era nuestro problema diariamente. No conseguíamos darnos bien. No conseguíamos llevarnos bien. Y la verdad, yo ya me estaba cansando de esa situación. Yo no aguantaba más ese tipo de miramiento que teníamos. Ese tipo de comportamiento que él tenía ya no daba. Y yo notaba que tal vez eso era un motivo para que él se quiera ir. Yo me recuerdo que aquellas conversaciones con aquella mujer que trabajaba en la casa, aquella señora que trabajaba en la casa, siguió hablando con él. Porque yo prácticamente exigí que aquella mujer salga de la casa. Yo he exigido que ella se salga de la casa. Pero ahora ellos seguían hablando. Cuando yo miraba su celular, su WhatsApp, yo miraba que realmente ellos estaban conversando, ¿sabes? Ellos estaban conversando, ellos estaban hablando. ¿Y qué iba a hacer yo? ¿Qué iba a hacer yo? ¿Qué podía hacer yo? Nada. ¿Por qué estás hablando con ella? ¿Por qué estás hablando con ella? Y yo miraba que él se quería ir. Porque él quería tener un hijo. Era muy triste. Traté de hacer algunos tratamientos, ¿sabes? Esas personas que dicen que pueden hacer esos tratamientos y todo eso. Yo me he quedado muy deprimida. Yo no sabía más qué caminos recoger. Incluso pensé a viajar. Dicen que fuera del país, fuera de Brasil, hay lugares que hacen tratamiento para eso. Fui hasta pensar en ir a Bolivia a hacer un tratamiento. Mas también era muy caro. Y el dinero que teníamos no alcanzaría. Él me decía, no. Mira, parece que tú y yo no vamos a dar más cierto, amor. Tal vez tú debías seguir tu camino y yo debería seguir mi camino. Tal vez tú deberías seguir tu caminada y yo la mía, porque yo quiero tener hijos. Y tú no me puedes dar hijos. Yo quiero ser papá. Y cada año era una discusión. Porque la verdad, el tiempo estaba pasando para él y también para mí. Él estaba quedando más viejo y yo también. Teníamos que tomar una decisión prontamente. Teníamos que decidir de una vez por todas qué haríamos. Y yo no sabía qué hacer. Fue así que mi situación peoró. Yo estaba tan deprimida. Estaba tan llena de amargura. Fue exactamente un día viernes a las 3 de la mañana. Yo estaba durmiendo. Y cuando desperté, mi marido, mi esposo, no estaba en la cama. ¿Ah? Amor. Amor, él no estaba allí. Yo me levanté de la cama preocupada. ¿Dónde él está? Amor. Y con mucho cuidado comencé a andar por los corredores de la casa. Nosotros tenemos un sector que es el depósito. El depósito de la casa queda al lado de nuestro sector de donde cortábamos servicio. Y yo entré allí. Amor, la puerta estaba abierta y yo vi que él estaba allí en la mesa sentado,
hablando con alguien. Hablando con alguien. Por llamada. ¿Sabes? Hablando con alguien, conversando y hablando bajito. ¿Sabes? Aquella voz bajita. Sí. De aquí a poco te voy a llamar ya. Parece que se ha despertado. Sí. Te llamo de aquí a poco. Shh. Yo también te amo. Ya, está bien. Yo comencé a escuchar unos... ¿qué es eso? Cuando yo me acerco... ¿Con quién estás hablando? ¿Con quién estás hablando? ¿Con quién estás hablando? Estaba hablando con mi mamá. ¿Con tu mamá? ¿Y que no podías hablar con mi mamá ya desde el cuarto? ¿Con tu mamá desde el cuarto? No, es que te iba a despertar y por eso me he venido aquí. Dame tu celular. No, ¿para qué quieres mi celular? Era con mi mamá. Dame tu celular ahorita. No, ¿para qué quieres mi celular? Dame tu celular ahorita. Dame ese celular. Él nunca me quería dar el celular. No te voy a dar nada. ¿Dónde queda la privacidad? ¿Acaso yo te pido el celular? Yo no te pido. ¿Dónde está la confianza? No te voy a dar mi celular. No, déjame dormir. Y se ha enojado, se está viendo. No, dame tu celular. ¿Cuál es el problema que me quieras dar tu celular? ¿Qué estás escondiendo ahí? ¿Qué estás escondiendo ahí? Dame la porcaría de tu celular ahora. Yo no te voy a dar nada. Comenzamos a discutir allí. Yo no me controlé y comencé a hacer un escándalo allí adentro. Dame tu celular ahora. Oye, ¿por qué eres así? Tan celosa, pareces enferma. Ajá. Y yo estoy enferma mismo y voy a quedar más si no me das el celular. Yo agasé el celular de él a la fuerza. A la fuerza. Comencé a agasar el celular de él. Él comenzó a jalar y yo comencé a jalar. Algunos chicos que quedaban allí con nosotros escucharon, se levantaron. ¿Qué está pasando aquí? Doña Virginia, ¿está todo bien por ahí? Él alterado comenzó a darme patadas y puñetes en mi brazo. ¡Soltame, te estoy diciendo! ¡Solta ese celular, te estoy diciendo! ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no quieres dar el celular? Y fue en esa pelea que teníamos que yo conseguí quitar el celular porque le di una mordida en su mano. Sí, yo le he mordido su mano. Él gritó, ¡ah, mi mano! ¡Mi mano! ¡Solto el celular! Yo agasé el celular. Me salí cosiendo al cuarto y me tranqué en el cuarto. Y cuando yo me tranqué, había seguido hablando con aquella mujer. ¿Mas qué es esto? ¿Qué porcaria es esta? No era el Facebook de mi marido. ¡No! Era otro Facebook. Con otro nombre. Con otra foto. No era la foto de mi marido. ¿Sabes? Aquellas imágenes que ponen ahí, dibujos, algo así. Era eso. No era la foto de él. Yo quedé asustada. ¿Mas qué es esto? No es... O sea, en otras palabras, este mi marido, él había criado un Facebook falso. Un Facebook falso para comunicarse con aquella mujer. Él había creado una otra cuenta de Facebook para
conversar con otra mujer. Es obvio que las otras veces yo nunca pillaría nada. Mas es obvio que yo nunca pillaría nada. Mas ¿qué es esto? ¿De quién es esta cuenta? Obviamente que esa cuenta era de él. Y fue allí que yo vi cosas que me entristecieron el alma. Él le decía a la mujer de amor, vida, te amo, te quiero, que ya me estoy librando de ella. Ella no puede tener hijos. Y la otra le decía todavía, pero conmigo vas a tener. Pero conmigo vas a tener. Él había sabido contar a ella todos nuestros problemas. Parece que él ha hecho un diario. Porque él le contaba todo a ella. Hoy día me he peleado con ella. Así me está tratando. Esa vieja. Esa fea. Así me decía. Y no la soporto más. Solo estoy con ella para que no me quite todas las cosas. ¿Me crees? ¿Desde cuándo yo quise las cosas? En aquel lugar, en aquel Facebook escondido, había habido citas. Él se había sabido encontrar con ella. Había mensajes escritos, amor, ya he llegado. ¿Dónde estás? ¿Ya estás llegando? Estoy aquí del otro lado. Amor, estoy aquí. Cariño, vida. Y ha llegado, mi amor. ¿Sabes? Varios mensajes con aquella mujer. Varios mensajes con ella. Yo estaba totalmente preocupado. Totalmente azeventada. Lo que más me dolía no era eso. Lo que más me dolía es que en esas conversas había. Fue lindo hoy día. Fue tan lindo encontrarte hoy día. Fue tan maravilloso encontrarte hoy día. Wow. Qué día más marcante para mí. Nunca me voy a olvidar de hoy día. ¿Sabes? Hablaban cosas que me da hasta asco decir, o me da asco contar. Me da asco contar lo que ellos hacían. Se mandaban fotos. Yo comencé, y él golpeaba la puerta. ¡Virginia! ¡Devolveme mi celular, Virginia! ¡Virginia! ¡Devolveme mi celular, te estoy diciendo! ¡Virginia! ¡Virginia! ¡Devolveme mi celular, Virginia! ¿Sabes? Yo me quedé chocada. Habían comentarios allí que yo no aguantaba. Yo decía, no puede ser. No puede ser que él esté comentando esas cosas. Ella le mandaba fotos a él. Él le mandaba fotos a ella, de él en el baño. De ella en el baño, disculpa. Mas fotos, totalmente, ¿sabes? Discúlpeme decirle eso, mas yo no haría eso. Yo he usado mucho en esta vida. Mas tampoco a este extremo. Se mandaban fotos. Se sacaban fotos en hotel, en motel. Yo no sé en qué momento él hacía todas esas cosas. Yo no sé en qué momento él hacía. Y ella le decía, amor, ¿sabes? Fue tan lindo estar hoy día contigo. Fue tan lindo estar contigo, mi amor. Amor, tengo que contarte una cosa, vida.
amor. Creo que estoy embarazada. ¿Qué cosa? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Ella está embarazada? ¿Ella está embarazada? ¿Cómo así? Ella mandó mensajes diciendo que estaba con su regla atrasada, que se sentía mal y que creía que tal vez pudiera estar embarazada. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? No, 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 no puede ser. ¿Cómo? ¿Qué me has hecho? No, no puede ser. No fue solo eso que encontré. Cuando una mujer quiere buscar algo en el celular del hombre, ella encuentra. Y yo comencé a leer todo. Él seguía golpeando la puerta. ¡Abrime, Virginia! ¡Abrime la puerta, Virginia! ¡Devolveme mi celular, te estoy diciendo hoy! ¡Hoy te estoy diciendo! ¡Devolveme mi celular! ¡Te vas a arrepentir! ¡Te vas a arrepentir, Virginia! ¡Te estoy diciendo! ¡Devolveme mi celular! ¡Devolveme mi celular, Virginia! ¿Sabes? Él quedaba. Yo no abría la puerta. Yo no voy a abrir la puerta. No, no, no. Yo no voy a abrir la puerta a cosa ninguna, desgraciado. Mentiroso. Mentiroso. Yo siempre he sido verdadera contigo, hipócrita. Hipócrita, falso. Si no me querías, era decir, no quiero más. Y listo. Era decir, estoy con otra persona. Y no hacerse al fingido. No hacerse al fingido. Mentiroso. Mujer puede perdonar cualquier cosa, mas nunca un hombre mentiroso. Un hombre mentiroso era lo que él era. Un porquería de un mentiroso. Comencé a revisar más cosas en su celular. Entre las cosas que yo comencé a revisar fue su histórico. Su histórico de cosas que él estaba buscando en la internet, ¿sabes? Y fue una decepción total. Fue una decepción total. Porque yo, en cuanto buscaba las cosas allí, ¿sabes? Yo encontré videos, disculpa, mas es la verdad, videos pornográficos. Sí. Eso más he encontrado ahí. La culpa es mía. Yo también mentí. Y la verdad es que cuando ocultas algo, te ocultarán algo peor. Cuando engañas, te engañarán peor. Y la verdad es cierta que de una manera o de otra pagas. Pagas por lo que estás haciendo. Yo era juntada con él. Y yo merecía cada pedazo de lo que estaba pasando. Quedé tan frustrada. Quedé tan decepcionada. Agarré aquel celular y era, ¿sabes? Esos videos pornográficos. ¿Por qué? Yo abrí la puerta del cuarto. Él agarró mi,
mi celular. Él agarró mi celular y comenzó a decir: ¡Ja! Yo ya quería decirte, solo que no sabía en qué momento decirte. Yo me quiero separar de ti. Yo no te aguanto más, Virginia. No te justifiques ya. ¿Quieres irte? Andate. Todo bien, entendido. Yo no soy una mujer para ti y tú no eres un hombre para mí. Yo no quiero vivir en esa mentira. Yo ya he estado mucho. Ya. Si quieres irte, andate. Ya habías estado andando con esa mujer misma y parece que ella está embarazada, ¿no? Sí, ella por lo menos puede tener hijos. Ella por lo menos puede tener hijos, Virginia. Ella por lo menos no aborta. Pero no necesitabas engañarme. Si no querías volver conmigo, ¿para qué has aceptado reconstruir? ¿Para qué hemos ido a Guarujá, a la playa? ¿Para qué hemos intentado? ¿Para qué diablos hemos intentado? Si estabas con esa mujer. Si no querías intentar conmigo, era solo terminar y acabó. ¡Acabó! ¡Se acababa todo! ¿Para qué has querido intentar de nuevo conmigo? ¿Para qué mientes? ¿Por qué mientes? Porque eres un porquería de un mentiroso. Toma la porcaría de tu celular. Toma este celular y déjame en paz. Nunca más me hables. Nunca más me hables. Cálmate, Virginia. Yo ya te iba a decir. Yo ya te iba a decir. Solo que yo no sabía cómo contarte la verdad. Era solamente eso. Y como estabas mal por causa del niño que no puedes tener, yo me he sentido mal. Yo me he sentido frustrado. Y fue por eso que yo tampoco te he dicho nada. Ya, fue eso. Yo busqué a la otra. Porque ella tiene lo que vos no tienes. ¿Me crees que todavía me ha dicho eso? Yo entiendo. Yo fallé. Yo no voy a mentir. Yo fallé. Sí, yo fallé. Mas eso no justifica una traición. Yo estaba embarazada de otro hombre antes. Sí, yo estaba. Mas yo le conté a él. Yo no comencé mi relacionamiento mintiendo. Yo no quería tener ese bebé. Fue la única cosa que yo hice. Mas yo no le traicioné. Yo nunca le he traicionado. Ni una mujer merece ser traicionada. Yo me quedé mal. ¿Y sabes qué pasó? Yo decidí alzar mis cosas y irme. ¿Sabes qué? Yo me voy a ir. Yo me estoy yendo ahorita mismo. Y yo no voy a admitir vivir esa vida aquí. No. Yo no admito vivir esa vida aquí. Entonces yo me voy. Yo me voy, alcé mis cosas y me fui. Enquanto tenía un poco de valor todavía, alcé mis cosas y me fui. Me quedé fuera de casa aproximadamente por 3 semanas. Yo alcé mis cosas y no pude alzar todas, pero alcé. Y me fui. Después de 3 semanas, yo ya había conseguido un lugar para estar, un trabajo, y yo no llevé nada de aquella casa. Recordando que algunas cosas que habían allí adentro eran cosas que yo también había conseguido con mucho esfuerzo. Después de 3 semanas, yo le llamé a mi expareja diciendo: mira, yo voy a pasar ahí para recoger mis otras cosas. Y él me decía: ya, mañana vas a venir. Vas a venir a las 2 de la tarde. Porque antes no voy a tener tiempo. Solo que yo no he podido a las 2 de la tarde. Acabé viniendo un poco antes, eso del mediodía. Comencé a tocar la puerta. Era 3 semanas después que nos habíamos separado. ¡Hola! ¿Será que me puedes abrir, por favor? ¡Hola! ¡Hola! ¿Será que estás ahí? ¿Me puedes abrir, por favor? ¡Hola! De repente, él sale de la casa, mas sale todo molesto. Oye, te he dicho, pero a las 2 de la tarde. ¿Por qué has venido tan temprano? Ahorita no tengo tiempo, volviendo más a las 2. No, yo quiero recoger mis cosas. Es que ahorita no puedo. Volvé de nuevo a las 2. No, yo no tengo tiempo a las 2. Yo quiero resolver ahorita. Déjame entrar y sacar mis cosas. No, volvé a las 2. Volvé a las 2. Te he dicho que no. Voy a recoger ahorita las cosas y punto final, ya. Déjame sacar lo que yo tengo que sacar y acabó. Y fue en ese momento que yo escuché una voz femenina diciendo:
Amor, ¿quién es? Amor, ¿quién es? ¿Quién está ahí? ¿Quién es, amor? Vida, Zey, ¿quién es? ¿Y ha llegado el de la heladera? ¿Y ha llegado el de la heladera? Vidita, amor, amor. No puede ser. No puede ser. ¿Quién está ahí? Cuando aquella mujer sale de la casa, cuando aquella mujer, ella sale de la casa, ¿quién era? ¿Quién era? Sí, era ella. Era ella. Era la mujer que él conversaba en el celular. Era ella. O sea que ya te has juntado. O sea que ya te estás viviendo con ella. ¿Quién está aquí, amor? ¿Quién está gritando aquí, Vidita? Cariño, Zey. ¿Vos aquí, Virginia? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí, Virginia? ¿Sabes? Ella comenzó a gritar conmigo. Ella comenzó a gritar conmigo. ¿Por qué estás viniendo aquí a incomodar a mi hombre? ¿Sabes? Yo no he venido aquí atrás de nadie. Ya le has puesto aquí a vivir en nuestra casa. En las cosas que juntos hemos conseguido. En las cosas que juntos hemos trabajado. 3 semanas y ya te lo has traído aquí. Virginia, después vamos a hablar ya. Para, por favor. Después vamos a conversar. ¿Será que después podemos hablar, por favor? No. ¿Cuál que después vamos a hablar? ¿Cuál que después? Salí de mi casa ahora. Sí, yo he perdido el control. Yo no voy a mentir. Yo perdí el control. Yo comencé a gritar allí en la calle mismo. Salí de mi casa ahora. Salí de mi casa ahora. Vaga. Salí de mi casa ahora, vaga. Yo no te he dado permiso para que entres aquí. Salí. Virginia. Virginia, vos no mandas aquí. Vos no mandas aquí, Virginia. Vos no mandas aquí. Ya, ¿sabes qué, Virginia? Andate de aquí, por favor. La mujer aparece. ¿Y sabes qué es lo que me da más rabia? Ella aparece con una vasija. Una vasija bien grande. Desde cuando ella está embarazada? Você de tempo? De quantos meses ella está? De quantos meses ella está? Desde quando estás andando mal? Ella estava com uma vasiga. Ella tinha estado uns 7 meses. E uns 8 meses. Você que ele estava andando com ela há muito tempo. Há muito tempo ele estava andando com ela. Y todavía se enojaba cuando yo le he mentido del aborto. ¡Mentiroso! ¡Mentiroso! ¡Ella ya estaba embarazada! ¡Mentiroso! Virginia, por favor, salí de aquí. Me está haciendo mal tu presencia. Yo no quiero perder. Yo no quiero perder. Yo no quiero perder a mi bebé. No creo. Ese mismo día, quiero mis máquinas. La mitad de las máquinas, yo no te voy a dar mis máquinas para que estés disfrutando con ella. La mitad de las máquinas es mía. Me lo llevo ahorita. Sácamelo mis máquinas ahorita. Sácamelo mis máquinas ahorita. Virginia, calma. Vamos a conversar después.
Te voy a dar en dinero. No, 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 no quiero conversar. Yo no quiero conversar. Yo no quiero conversar. Yo quiero mis máquinas ahorita. Dámelo mis máquinas ahorita. No, 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 Virginia. Es que, ¿sabes? No, no, es que sabes que nada. Es que sabes que nada. Yo, de tan enojada que estaba, entré en el taller. Virginia, no entres. ¿Sabes? Él intentó agarrarme. Yo quiero mis máquinas. Yo quiero mis máquinas. Y cuando yo entro allí adentro, cuando yo entro allí adentro, ¿dónde están mis máquinas? ¿Qué has hecho con mis máquinas? ¿Qué has hecho con mis máquinas? Te voy a dar en dinero. Te voy a dar en dinero, te prometo. ¿Qué has hecho con mis máquinas? Yo he ayudado. Mi dinero también está ahí. ¿Qué has hecho con mis máquinas? ¿Qué has hecho con mis máquinas? ¿Dónde están mis máquinas? Sí. Él había vendido todas las máquinas. Y supuestamente, todo para poder trabajar afuera. Trabajar ahora como pilotero. Te voy a dar las máquinas en dinero. En dinero te voy a dar las máquinas, no te preocupes. Yo soy un hombre de palabra. Soy un hombre de palabra. Porquería. Porquería. Desgraciado, mentiroso y porquería. Esa fue la vida que yo comencé a atravesar después de esto. Él se lo había vendido todas las máquinas. Todas las máquinas él se lo había vendido. Supuestamente para poder trabajar afuera como pilotero. Segundo él, dice que así lo pagarían mejor. Yo no sé. Mi mundo estaba destrozado. ¿Cómo que un hombre que yo he confiado tanto? Un hombre que yo decidí creerle estaba haciendo tanta buzera. Estaba haciendo tantas desgracias contra mi vida. En la casa que nosotros vivíamos. ¿Y sabes qué es lo que más me ha dolido? ¿Sabes qué es lo que más me ha dolido? En la cama que nosotros dormíamos. Él colocó otra mujer. Quien sea, cambia de casa, ¿no? Cambia de cosas. Yo no entiendo. Yo nunca dormiría en la misma cama que él dormía con su otra mujer. Yo nunca haría eso. Yo tengo dignidad. Yo sé que yo ya hice. Mas llegar a ese punto, no, yo no haría eso. No, yo no haría eso. Pero en la misma cama. En la misma cama que dormíamos, él estaba ahora con otra mujer. Él estaba con otra mujer. Yo estaba deprimida. Yo estaba tan mal. Yo no quería comer, no quería cenar. Yo no quería tomar desayuno. Yo nunca estaba pudiendo estar mejor. Y fue de ahí que yo comencé, ¿sabes? Ese maldito Facebook, disculpa. Pero la verdad. Ellos quedaban postando fotos de los dos juntos. Que él estaba en un relacionamiento serio. Relacionamiento serio. Esas personas que colocan, estamos en un relacionamiento ridículos. ¿Qué quieren mostrar? Ridículos. Pues él colocó en relacionamiento serio con ella. En una fotito y él agarrando la basiquita de ella. No voy a negar. Me daba una cierta envidia. Me daba una cierta zabia. Ver aquello y saber que no era yo. Saber que fui engañada. Me quedé frustrada. Me quedé frustrada. Fue después de dos meses
Yo estaba en la casa de mi amiga trabajando y yo pude ver una cosa que también me dolió. Él siempre me prometió, nos vamos a casar final de año nos vamos a casar, nos vamos a casar. Nunca nos casábamos. Final de año vamos a ir allá a Bolivia, nos vamos a casar allá. Nos vamos a casar. ¿Sabes cuando un hombre te promete esas cosas? Final de año, toca aquí, nos vamos a casar, Final de año, vamos a juntar plata. Plata vamos a juntar. Es que sin plata no da para casar. ¿Sabes? Siempre dicen eso. Que nos vamos a casar, final de año. Es que mi papá tiene que estar. Es que mi mamá tiene que estar. Mi mamá tiene que cambiar mi pañal. Desgraciado. Desgraciado. Porque ni ha pasado meses. Habían viajado a Bolivia. Y postaban allá. Habían viajado a Bolivia. ¿Y sabes qué ha pasado allá? Yo he visto una foto. Y en esa foto estaban en ese cartorio cívico, ¿no? Casándose por lo civil. Casándose por lo civil. En la foto él, sus papás de la chica. ¿Qué? Si recién se ha conocido con ella. Hace poco ha estado con ella. Y ya se está casando con ella. ¿Y conmigo? ¿Cuánto tiempo ha estado conmigo? ¿Cuánto tiempo hemos estado juntos? Nunca ha querido casarse conmigo, ¿mas con ella? Con ella fue rápido, así, oh, así. Ellos habían usado el dinero que han vendido las máquinas para irse a Bolivia, han ido de avión. Se han sacado foto de avión. Vendiendo las máquinas, yendo a Bolivia. Con eso haciendo fiesta, con mi dinero. Con mi dinero. Porquería. Porquería, me vas a pagar caro, yo decía. Me vas a pagar caro. Él estaba feliz, alegre, y yo estaba mal. Decidí salir de las redes sociales. He cancelado mi Facebook. No quería ver, lo bloqueé mismo. Lo bloqueé de mi WhatsApp. Lo bloqueé del Instagram. No quería ver su cara de él. ¿Y el dinero? ¿El dinero que él me debía? ¿El dinero de las máquinas? Pues amiguito, ya pasó 6 años. Y hasta el día de hoy no veo el color de ese dinero. Y siempre que yo le decía, ¿Cadé mi dinero? Final de mes te voy a dar. Final de mes te voy a dar. Final de mes te voy a traer dinero. Mentiroso. Si no vas a cumplir, no prometas. Aparte de ser un cobarde, es un mentiroso. Un mentiroso. Un mentiroso. Quedé mucho tiempo resentida, herida y lastimada. Sí, he quedado. ¿Cómo usted se quedaría? ¿Cómo usted se sentiría de esa manera? Yo sé que yo hice. Sí, usted también me debe estar juzgando. Y quizás hasta usted, Pastor Moisés. Juzgándome por lo que yo he hecho. Está bien, yo hice. Yo he fallado. ¿La culpa es mía? Sí, la culpa es mía. Mas eso no da derecho para que la persona te engañe así como él me ha engañado. Porque él me ha engañado y me ha hecho la jugada. Nunca me sentí tan engañada como estoy. No, nunca me sentí así como estoy ahora. Totalmente destrozada, herida, frustrada. No, no merezco también pasar por todo esto. Fue en ese dolor y fue en esa tristeza que yo lloraba seguidamente. Y en la casa que yo trabajaba, mi amiga que me había hospedado y me daba trabajo allí, su nombre de ella era Antonia. Antonia me decía, Virginia, tan mal siempre estás, mamita. Es que mi vida ha sido un tiro al aire, doña Antonia. Mi vida fue una perdición total, doña Antonia. Yo no sé qué voy a hacer de mi vida. Para mí, yo creo que
que no hay esperanza. No, para mí no hay esperanza, doña Antonia. Mi vida está destrozada desde el comienzo hasta el final. No tengo esperanza para mí. Doña Antonia me decía, claro que hay. Hay alguien que te puede ayudar. ¿Quién me va a ayudar, doña Antonia? No hay forma de ayudarme a mí. No hay cómo. Ay, claro que hay. ¿Quién me va a ayudar, doña Antonia? Dios. Dios te puede ayudar. Doña Antonia. Doña Antonia, yo no soy más en esas cosas de Dios, de creer en Dios aquí y allí. Yo no soy de eso, doña Antonia. Por favor, anda, mira, yo no te puedo obligar. Pero por algo has venido a parar aquí. Podías haber ido a otro taller, a cualquier otro lugar. Podías haber ido. Pero no, justamente lograste a parar aquí. ¿Y por qué será que lograste a parar aquí? Tal vez era Dios. Dios quien quería agasarte. ¿Agasarme a mí? Yo no valgo nada. ¿Por qué Dios me miraría a mí? Yo no tengo nada. Yo no soy nada. Yo no tengo nadie. No tengo familia. No tengo vida. Pero Jesús ha dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús también ha dicho, vengan a mí los que están cansados y sobrecargados, y yo los haré descansar. ¿Por qué no intentas? Anda. Ella me ha dicho eso. Sí. Anda. Y yo fui una vez a esa iglesia. En cuanto senté allí, parecía que aquella prédica de aquel pastor, parecía que él me conocía. Parecía que todo lo que él hablaba era lo que yo estaba pasando. ¿Qué le ha contado? ¿Será que doña Antonia le ha contado? ¿Será que doña Antonia le ha dicho todo lo que yo estoy pasando? Porque todo lo que yo vivía, él hablaba. Que tú estás en el hondo del pozo. Que tu matrimonio está azebentado. Que tu vida se ha azebentado. Mas todavía hay alguien que puede reconstruir tu vida. Y ese alguien es Jesús. Jesús puede reconstruir lo que tú has destruido. Jesús. Y fue así que, en el final de aquel mensaje, el pastor ha dicho, hay alguien que quiere entregar su vida a Dios. Tal vez usted ha errado. Usted cometió un pecado que nunca avisó a nadie. Hoy día Dios te quiere perdonar. Hoy día Dios quiere desamar perdón sobre tu vida. Dios te puede desamar perdón sobre tu vida. Yo salí corriendo de donde yo estaba hasta el altar donde aquel hombre predicaba. Y yo lloré. Sí. Yo maté. Yo he abortado, sí, yo he errado, yo he pecado, yo he mentido, yo he engañado, sí, yo soy todo eso, yo he hecho todo eso. Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Yo sé que no merezco tu perdón, mas por favor, perdóname. Parecía una paz que bajaba sobre el alto de mi cabeza hasta la punta de mis pies. Me dio unas ganas de llorar que yo no paraba. Yo lloraba, lloraba, lloraba y no paraba. Fue así que yo comencé a congregar en aquella iglesia. Fue así que yo comencé a ir a la iglesia. Cuando yo más estaba destrozada, Dios me levantó. Fue en esa iglesia que yo conocí a Juan. Juan era un obrero de esa iglesia, que siempre me recibía muy bien allí. Juan fue el profesor de los nuevos convertidos en mi época. Era un brasileño muy amable. Comenzó a hablarme del amor de Dios y me hablaba, me explicaba. Yo le conté toda mi historia. Yo le conté toda la verdad a él. Yo y Juan hemos noviado.
Y él, sabiendo que yo no podía tener hijos, mismo así me ha amado. Juan me dio un abrazo. Y yo y él, después de noviar, nos hemos casado. Pastor Moisés, y ya pasó 2 años de mi matrimonio. Y hoy día escribo esta carta porque hoy yo estoy embarazada. Yo no podía tener hijos. Yo no podía. Mas Dios fue tan misericordioso conmigo que Dios me concedió el vientre de nuevo. Estoy en mi último mes de gestación. Ya hice los ultrasones y voy a tener un varón. Dios hizo un milagro en mi vida. Yo comencé todo exado, mas Dios me dio la oportunidad de terminar de una manera correcta. Sí. Yo estoy embarazada. Y la mayor alegría para mí es no el embarazo, mas es que Dios, pese a todo lo que yo he hecho, pese a todo lo que yo hice, Dios me ha perdonado. Sí, me ha perdonado. Hoy día yo soy feliz con mi marido. Mi marido es brasileño. Yo soy boliviana. Congregamos en una iglesia brasileira, Asamblea de Dios de Madureira, aquí en la Celso García. Y pues, hasta el día de hoy, yo puedo decir que hay un Dios que hace milagros. Escucho tu programa, pastor, ya es 2 años. Nunca comento, pero siempre escucho. Y no voy a negar que nos ha hecho muy bien aquí en la casa. Gracias a las historias y a las reflexiones, no sabe cuán bien nos hizo aquí. Gustaría un día poder invitarlo a almorzar y juntos poder compartir un poquito más de nuestras historias. Mi marido también tiene una historia triste, pero con un final feliz. Yo no sé nada de mi expareja. La verdad es que no hemos hablado más, pero yo lo he perdonado. Y para la gloria de Dios hoy día, yo soy una mujer curada. Aquellos que no creen en milagros, yo soy la prueba viva que Dios todavía hace milagros. Yo soy solo una mujer que necesitaba del amor de Dios y nada más. Esta es mi historia.